a pesar de mis dudas y ante la petición de mi amiga Natalia, después de 4 años desde mi conversión, que tuvo lugar el día 15 de octubre del año 2014, me he decidido a dar mi testimonio. Todo comienza en el mes de junio del año 2014, cuando mi queridísimo marido, después de soportar a su mujer atea durante más de 20 años, decide, como último recurso para que el Señor me convierta por medio de María, realizar un viaje, los dos juntitos, a Medjugorje, lugar donde, según él, se aparece nuestra madre, la Virgen. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe. Tras 2 meses de continuas negativas por mi parte y viendo que todo se iba al traste, mi marido me propone que nos reunamos con la persona que organiza la peregrinación. Obviamente al principio pues ni se me ocurre aceptar, pero sin saber ni cómo ni por qué, tal día, a tal hora, allí nos encontramos reunidos los tres en un pequeño restaurante de Torrelodones. Nunca olvidaré aquella reunión con Santi. Charlamos de Medjugorje, de los videntes, de su increíble conversión, etc. Jocosamente comenté en un momento determinado, a ver si voy a volver de Medjugorje convertida en monja. Más tarde comprenderéis mejor mis palabras. Comprendí que había que venirle a dar gracias a Dios, a la Virgen, a visitar a la Virgen aquí en Medjugorje, que era ella quien nos había estado cuidando. Yo no he amado hasta que no conocí a Dios. Yo no sé si se puede, pero en mi caso, yo no he amado hasta que no lo conocí. Place for priests and religious to come to be renewed in the house of the love of the mother. So I make a decision. Y yo tomé una decisión. Nancy. I want to go to Medjugorje. Yo quiero ir a Medjugorje. What? What? What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? The business is this big. El negocio era enorme. I sold it. Yo lo vendí. Everything. Todo. Pasaron días tensos en los que mi marido me insistía en realizar el viaje y yo la verdad es que me mostraba cada vez con más rechazo a una idea tan disparatada. Supongo que como último cartucho pues mi marido decidió escribirme un correo electrónico expresándome todos sus sentimientos. Y he de reconocer ahora que realmente ese correo electrónico tuvo su efecto en mí. Tal es así que casi sin darme cuenta me encuentro preparada para el viajecito. Aunque no finalizaron ahí las dificultades de mi marido, porque la noche anterior, sin darle importancia, me dice que también viajará a Medjugorje un familiar
con el cual en ese preciso momento pues me resultaba muy incómodo viajar. Entré en cólera y le dije que no iba, que me quedaba en casa. Como comprenderéis, pues nada de eso ocurrió. Allí me encontraba al día siguiente dirigiéndome hacia el aeropuerto, pero con no pocas ganas de darme la vuelta en cualquier momento. Mi marido me confesó más tarde su temor de que me echara para atrás en cualquier instante, no quedándose tranquilo hasta que el avión por fin despegó, conmigo dentro. Considero muy importante describiros mi estado de ánimo previo. Mi absoluta negativa a realizar la peregrinación y la total desinformación sobre Medjugorje que tenía. De hecho, únicamente sabía lo que me había contado mi marido, que Medjugorje nunca fue bombardeado en la guerra de los Balcanes y que el organizador de nuestro viaje, Santiago Fusté, se había convertido allí. Muy poca cosa. Creo que todo esto que digo elimina de un plumazo la supuesta sugestión que algunos no conocedores del amor de Dios y también algunos creyentes argumentan al expresarles mi testimonio. Sobran comentarios de mi negativa actitud en el viaje, junto al extenso grupo de peregrinos que nos acompañaba. A diferencia de mí, pues la mayoría de ellos eran creyentes, rezaban el rosario, otro rosario, otro rosario. A pesar de todo, y casi sin darme cuenta, me encontré en Medjugorje, realizando todo el itinerario propuesto para dicha peregrinación. Što je bit Međugorja? ¿Qué es el núcleo de Medjugorje? Jedan primjer. Un ejemplo. Svećenik jedan je tu došao Međugorje. Un sacerdote vino a Medjugorje. I upoznao post. I conoció el ayuno. I on kaže. I él dice. 30 godina sam svećenik. Yo soy sacerdote 30 años. Ja ne mogu shvatiti kako je to bilo moguće. Yo no puedo entender cómo fue posible da ja nisam prepoznao taj poziv. Que yo no había reconocido esta llamada. A u Biblije, Biblije zapisa. Y está escrito en la Biblia. Isus je postio. Jesús ayunaba. Ali ja to nisam primijetio. Pero yo simplemente no lo había notado. Ma nisam ja petkom jeo meso. Yo no comía carne los viernes. Ali znam sad da to nije post. Pero ahora yo me doy cuenta que eso no es el ayuno. U Međugorju sam otkrio post. En Medjugorje yo descubrí el ayuno. I sad se pitam, kaže on. Y él dice, ahora me pregunto. Koliko još ima tako važnih poziva u Svetom pismu? ¿Cuántas más llamadas tan importantes hay en la Santa Escritura? Koje čekaju na moje obraćenje. Que están esperando mi conversión. Pa da ih ja otkrijem. Para que yo las descubra. Još jedno, dakle, koliko toga važnoga postoji? ¿Cuántas cosas tan importantes existen? Što je zapisano u Svetom pismu? Que están escritas en la Santa Escritura. Što čeka da se ja obratim? Que están esperando mi conversión. Probudim? Que yo me despierta. Pa da ja to prepoznam. Para que lo reconozca. Da ja to vidim. Que lo vea. Da to otkrijem. Que lo descubra. To blago. Ese tesoro. To je Međugorje. Eso es Medjugorje. Fue en el segundo día de estancia en Medjugorje, estando yo sentada con mi marido en la iglesia de Santiago Apóstol, mientras él rezaba el rosario y yo tenía el pensamiento no sé dónde. Comienzo de pronto a llorar de una forma indescriptible, como nunca había llorado y nunca jamás lloraré. Ojalá me confunda. Era un lloro ni de tristeza. Al recordarlo ahora, era un lloro nada, no estaba pensando nada concreto. Era un lloro gozoso, imposible de describir con palabras. No podía dejar de llorar y no sabía por qué. Era un lloro reconfortante. Más adelante, ya en España, comprendí perfectamente la frase de nuestra madre, la Virgen María, en Medjugorje. Si supierais cuánto os quiero, lloraríais de alegría. Se trataba exactamente de eso,
No puedo describirlo de otra forma. Ahora, pasado el tiempo, quizá pueda decirse que fue tal descarga de amor sobre mí que la única forma que tiene el cuerpo de asimilarlo es llorando gozosamente sin parar. Otro detalle que podrá parecer estúpido y que cuento a pesar de las caras de incredulidad es el siguiente. En ese momento, por mi cabeza, era imposible que pasara un pensamiento negativo de cualquier tipo. Por mucho que lo intentase, era imposible. Esto solo es explicable, desde mi punto de vista, debido al inmenso amor que me inundaba en ese momento. Son esos instantes los que más me gusta recordar cuando en la actualidad me inundan dudas de fe. Nadie podrá hacerme creer que aquello no fue cierto, porque me pasó a mí. Lo descrito anteriormente, unido a lo vivido durante los meses posteriores a la vuelta de Medjugorje, es lo que realmente me confirman día tras día que es verdad, que todo es verdad. Recuerdo que al día siguiente nos tocaba subir al Monte de la Cruz, llamado Kreisevac, pero una fuerza dentro de mí me empujaba a acudir de nuevo a la iglesia de Santiago Apóstol. Durante toda esa mañana, algo o alguien me iba dirigiendo sin darme apenas cuenta. En primer lugar pensé en dirigirme a la explanada, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues me confundí de calle y de nuevo me encontré dentro de la iglesia. No os lo creeréis, pero era tal la sensación de bienestar allí dentro que me tragué 3 misas seguidas, en inglés, en alemán, que no lo entiendo, y en italiano, que muy poco. Nuevamente no podía salir de allí. Me invadieron unas ganas tremendas de comulgar, pero al mismo tiempo alguien me decía en mi interior que antes de ello me confesara. Si todos estos maravillosos e increíbles momentos refuerzan en la actualidad mi atribulada fe, son los 6 meses posteriores a la vuelta de Medjugorje los que me confirman que todo, todo, todo es verdad. Todo es verdad. Ciertamente, una persona puede cambiar en el tiempo por circunstancias, pero de lo que estoy completamente segura es que no puede cambiar literalmente de un día para otro en un solo clic, salvo por una intervención sobrenatural. Y sobre todo, es imposible sin ayuda divina que este cambio continúe después de estos años, ahora cuando digo mi testimonio. Era tal el cambio espiritual y sobre todo como persona que nada me importaba. Estaba invadida por una paz que sin duda no era de este mundo. No es de este mundo. Es imposible describirlo con palabras. Cuando me preguntan, pues lo describo de esta forma. Era como si estuviera abducida. Han sido estos 6 meses posteriores a mi conversión los más felices de mi vida. Lo terrenal ha pasado a un segundo plano. Estaba y sigo estando como en una nube. ¿Quién o qué puede cambiar a un ser humano de esta forma sino nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que con la intercesión de nuestra queridísima Madre, la Virgen María, nuestra Madre. Medjugorje nunca se ha ido de mi vida, no es que no se haya ido, es que forma parte de mi día a día. Te cuento, por ejemplo, o sea, a mi mujer la conocí en Medjugorje, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te cuente? Esa es una historia muy bonita del Señor también. Se me olvida un pequeño detalle. En Medjugorje, esa primera vez, llevada por la emoción de estar y sentirme en presencia de la Virgen María, yo le entrego mi corazón. Un día antes de que terminase la peregrinación, pues me fui a uno de los confesionarios. Duró 20 y tantos minutos, luego yo solté mi ristra de pecados y terminó, me dijo 3 Ave Marías, me pareció muy poco para 30 años. Cerré los ojos, lo único que podía pensar, dije, Dios mío, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida.
entonces empiezas a rezar más, y yo lo que he descubierto a raíz de Medjugorje es aprender a rezar y aprender a orar. Y me apunté a aquel viaje sola, sin saber con quién iba en el avión, con quién dormía, en qué consistía aquello, pero con una paz impresionante en el corazón. Yo aquí primera vez veo chicos que tengan una luz y una sonrisa, pero una sonrisa verdadera, ¿no? Yo ya pasaban años que yo no podía sonreír si no tomaba alguna droga. La verdad que volví entusiasmada. Bueno, es que todo lo que me proponían me encantaba. Y ha sido pues como una guía todo el tiempo en mi vida hasta el día de hoy. To je jedno čudo što je Gospa učinila preko Međugorja. Es un milagro lo que la Virgen ha hecho a través de Međugorje. Dakle, oni ljudi koji su ovdje dolazili, da su se probudili duhovno. Que las personas que habían venido aquí se han despertado espiritualmente. Da su njima probudio nemir. Que es como se despertó una inquietud en ellos. Dakle, najprije su pronašli mir. Primero encontraron la paz. A onda su njima probudili nemir. Pero luego despertó la inquietud en ellos. Da moraju nešto činiti. Que tienen que hacer algo. Da ne mogu ostati ravnodušni. Que no pueden quedarse indiferentes. Da ne mogu zadržati svoje iskustvo samo za sebe. Que no pueden tener, quedarse con esa experiencia solamente para ellos. I onda su počeli moliti svoje obitelji. Y así empezaron a rezar en sus familias. Pa su članovi obitelji vidjeli promjene u njima. Y los miembros de la familia vieron el cambio en ellos. Pa su počeli moliti u župnim zajednicama. Empezaron a rezar en las parroquias, en grupos de oración. Empiezas a... cuando volví, pues empecé a ir a misa los domingos. Pero poco a poco, pues necesitas más. Empiezas a ir más veces a misa, empiezas a rezar más. Empiezas es y pero ¿por qué? Porque te enamora, porque lo necesitas. O sea, te levantas por la mañana y necesitas ir a lo primero, a estar con él. Cuando te enamoras, como cuando te enamoras de una persona, todo eso es verdad que te da igual. Y al fin y al cabo te lo planteas más es no sé si lo decía San Ignacio de Loyola, decía pues hoy creo en ti, te quiero. Y mañana, ya veré. Regresamos, Gonzalo y yo, de aquel primer viaje cuando trabajamos para el Semanario Alba. Gonzalo dejó el trabajo, dejó todo lo que tenía, todos los proyectos, se fue al seminario. Hoy es un sacerdote feliz. Aquello fue un trueno. A mí me vino muy bien, porque tuve quien se llevó los focos mediáticos en ese momento. Porque asumir una conversión siendo mayor es muy difícil. No es sencillo. No es nada sencillo, porque tu entorno ni lo entiende, ni tiene por qué entenderlo, ni les puedes obligar. Y para ellos el contexto sigue siendo el mismo, y tú sigues siendo tú. Sin embargo, tú has cambiado, y es un lío de narices. Cenacolo, che è la fondata di Suor Elvira Petrozzi, chiamata da noi Madre Elvira, dal 83 a luglio, è partita da Saluzzo. È sempre avuto desiderio a aiutare i giovani nel bisogno. In quel periodo, quando lei ha aperto la comunità, bisogno era droga. Aveva desiderio di aprire una casa per aiutare i giovani.
E da quella casa lì è partito tutto. Partito Međugorje, partita Croazia, partita Francia, partita Austria, partito Brasile, America, è partita veramente dappertutto. E grazie Signore Gesù oggi abbiamo 75 case in tutto il mondo. Io faccio la parte di comunità Cenacolo già da un po' di tempo. Sono entrato in comunità come per i problemi di droga e sono grato alla comunità che sono veramente grato al Signore Gesù, la Maria, sono un sposo, ho fatto il mio cammino comunitario, poi ho trovato la mia moglie in comunità e ci siamo sposati. Allora, così dopo pranzo andiamo a pregare, perché preghiamo 3 rosari al giorno, allora di nuovo andiamo a pregare un rosario dolore. In solito facciamo un rosario camminato. Elvira voleva così anche per uscire da noi stessi, no? Uscite fuori, annunciate un po', no? Non avete paura di tenere mano rosario e camminare e dire un Ave Maria, no? Lei ha portato i ragazzi da Saluzzo, ha portato fare una esperienza a Međugorje, perché i pellegrini, gli amici gli hanno offerto che vengono a fare pellegrinaggio a Međugorje. Lei ha preso 4, 5, 6 ragazzi, ha fatto le tende, è venuta qui per un pellegrinaggio a Međugorje. E lei diceva sempre che quando è tornata che i ragazzi erano diversi. Realmente nosotros no teníamos nada que ver con todo esto. La verdad es que eso nunca era nuestra idea. La verdad es que yo quería venir a Međugorje y Nancy me dijo, ¿pero por qué? Y Nancy me preguntaba, ¿pero por qué quieres ir? En la vida has estado en Međugorje. Y yo le dije, Nancy, la Madre de Dios vive ahí y yo quiero ser su vecino. Y yo no conocía a nadie aquí y nunca antes había estado en Međugorje. Yo lo vendí todo y cuando vinimos aquí, esta región estaba todavía en la época de guerra, así que el castillo realmente no existía en la, no era idea de nadie, no existía en la mente de nadie. Pues simplemente rezando a la Virgen una oración muy sencilla, Madre, haz mi corazón como el tuyo. La Virgen dijo en sus mensajes que cada persona es única en los ojos de Dios. Es un privilegio poder estar aquí y recibir gente de otros países, incluso de otras religiones, la gente sana, la gente enferma, la gente de tan diferente, y poder acogerles todos aquí. Para nosotros es un privilegio. Sería imposible no acogerles porque este sitio pertenece a la Virgen y nosotros simplemente somos servidores suyos. La entrada a casa, donde me esperaban mis hijos después de esos 5 días de Međugorje, fue triunfal. Lo primero que salió de mi boca fue la expresión, aquí está vuestra nueva madre. Todavía tengo en mi retina sus caras de asombro. Las caras de 2 adolescentes que seguramente se preguntaron, ¿pero qué le pasa a nuestra madre? ¿Se ha dado un golpe o qué? Para que os podáis hacer una mínima idea de mi estado, aunque repito que no se puede describir con palabras, os cuento que a los pocos días de aterrizar en Madrid, mi marido se fue un fin de semana de retiro. Y esa misma noche me invadió un tremendo deseo de ordenarme monja. Por supuesto, si no hubiera existido mi familia, tal cual lo estoy contando. Fue un momento donde todo, pues, me daba igual, mi familia, mis hijos. Es que sentía un deseo tan enorme que me sobrecogió, hasta me dio miedo. Afortunadamente, todo desapareció a la mañana siguiente. ¿Qué cosas pasan? Es increíble, ¿verdad? Recuerdo esos 6 meses y me pregunto, ¿cómo podía yo actuar de esa forma? No podía parar de contar mi conversión a todo el mundo. Conocidos o no, creyentes o no creyentes, no me callaba ni debajo del agua. Todos los días lo contaba a infinidad de personas, a quien me encontrara, con un entusiasmo y una alegría que no era normal en mí.
era tal el ansia de evangelizar que no me planteaba ni el ridículo ni nada parecido. Hablaba de mi conversión en el trabajo, con mis amigos, a mis vecinos, a quien fuera. Cada vez que recuerdo cómo actuaba en esos momentos, más me sorprendo. Leía en algún momento hasta 4 libros a la vez, porque tenía una necesidad de saber sobre nuestra religión, quería saberlo todo. Incluso ocurrió algo sorprendente e inexplicable. Al llegar a casa, desapareció por completo la necesidad de ver la televisión, de oír la radio, de escuchar música. Me preguntaba constantemente cómo podía ser eso, si siempre había vivido con ruido. Únicamente obtuve la respuesta al leer uno de los mensajes de la Virgen, donde hace referencia a ese tema. Todavía continúo sin ver la tele. Y desgraciadamente nuestra madre me iba soltando poco a poco de la mano. Como a una niñita enamorada de su madre, pero que se hace mayor, ella iba dejándome caminar sola. Con el transcurso del tiempo, esa paz se iba transformando y mi corazón sufría de anhelo. Viéndolo ahora desde la lejanía, comprendo que es una transformación lógica, pero muy penosa para mi persona. Aún lo recuerdo, y nada me gustaría más en este mundo que volver a sentir aquella paz maravillosa. Pero os daré una buena noticia, que aunque he aterrizado y mi amor es más humano, no he dejado ni un solo día desde hace esos 4 años de rezar las 4 partes del rosario, de acudir a la Eucaristía 2 veces al día, por pura necesidad de estar más y más tiempo junto al Señor, de visitar al Santísimo Sacramento semanalmente, de ayunar pan y agua 2 días a la semana, de leer la Biblia y de confesarme mensualmente. Increíble, pero cierto, ahí sigo. Y para finalizar, ¿recordáis que monté en cólera al enterarme de que un familiar viajaba con nosotros a Medjugorje? Pues desde que pisé suelo español, algo dentro de mí me obligaba a rezar todos los días por él, a ayunar los 2 días semanales por él y mucho más. Incluso me preguntaba, deberías ofrecer por lo menos un día de ayuno por tus hijos, ¿no? Pero era inútil. Ciertamente, nada es comparable a la misericordia de nuestro queridísimo Señor Jesucristo. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Merece la pena ser católico y practicante porque es un modo alternativo de ver la vida y de vivirla. Y merece la pena contarlo porque uno tiene que estar orgulloso de aquello que cree y aquello que vive. La paz interior es algo que, ¿por qué no compartirlo con los demás? Merece la pena ser católico porque la iglesia es una casa que no tiene muros, que no tiene puertas, que no tiene ventanas, donde circula libremente un ambiente familiar. Ser católico es tener familia en cualquier parte del mundo. ¿Cómo no contarlo? ¿Cómo guardárselo para uno solo cuando
es la mejor noticia de todas, es imposible. Por eso tenemos que evangelizar. Los católicos tenemos que no tener miedo y difundir este mensaje de esperanza y de alegría. Pues yo creo que merece la pena darle la oportunidad al catolicismo y ser católico y proclamar a Cristo, pues porque no es más que un mensaje de humildad, una persona que existió, que amó al mundo, amó con la vida. Eso hoy en día cuesta mucho, ¿no? Tener ese compromiso de amor con los demás, con las parejas, con los hijos, con tantas personas, ¿no? El realmente tener ese compromiso a dar tu vida por otra persona, por el simple valor que tiene la vida del otro, independientemente de quién sea, independientemente de que sea un pecador, de que sea un amigo o un enemigo, el estar dispuesto a dar tu vida por esa persona, pues yo creo que es el mensaje más bonito. En nuestro caso, el ser católico vale la pena porque es encontrarnos a Dios en el día a día, en mi trabajo, en una enfermedad, en el acompañamiento de una mujer embarazada o del duelo por un niño, por un hijo fallecido, y es por lo que vale la pena tener a... Y por las mujeres. ¿Y por? Y creo que vale la pena decirlo, que hay que contarlo, porque la fe muchas veces viene a través del oído, y si nosotros no hablamos, los demás no pueden escuchar. También te digo que además de decirlo, hace falta ser coherente, porque muchas veces las obras tienen más efecto que las palabras, y los ejemplos arrastran. Yo me he criado en una familia religiosa, me llevaron de pequeña a un colegio de monjas, pero yo la verdad es que no aprendí la religión más que como una asignatura más que había que aprobar, pero no lo interiorizaba en mi vida. Nací pues, en una familia trabajadora, humilde aquí del barrio del Puente Vallecas. Y mis padres pues, nos fueron educando lo más en que podían religiosamente, ¿no? Yo estudié en un colegio religioso, ¿eh? Yo estudié en un colegio de curas y era masculino y íbamos a misa y hacíamos ejercicios espirituales y cosas de estas, pero cuando eres pequeño y luego cómo te lleva la vida... Yo era una cristiana que cumplía con los mandamientos, pero porque era una obligación que yo tenía como cristiana. Entonces yo hacía todo por obligación. Hay que ir a misa los domingos por obligación. Hay que hacer esto por obligación. Por quedar bien, o sea, no realmente porque yo quisiera, porque me diera la gana, porque fuera libre de hacerlo, sino porque me sentía obligada. La verdad es que a partir de los 14 años me alejé bastante rápido de Dios, de la iglesia y de todo. Me reconocí ateo, llegó un momento en que me reconocí ateo. Y a los 17 años me quedé a vivir sola en mi casa. Mis padres se fueron a otra ciudad por el destino laboral de mi padre y me quedé sola y pensé, esta es la mía, ya no vuelvo a misa porque me parecía un aburrimiento soberano. Iba por no disgustarles y dije, pues ya no vuelvo a ir porque no hay quien lo aguante. Después hice la carrera de psicología y la poca fe que tenía me la quitaron de golpe porque Santa Teresa era una histérica y San Juan de la Cruz tenía no sé qué, o sea, todo lo enfocaban como problemas patológicos. Estaba muy alejada de Dios cada vez más, porque no lo necesitaba para nada, todo me iba súper bien. Y recuerdo que cada vez se me iban olvidando más las cosas que yo había aprendido de pequeña en el colegio. Era como un recuerdo muy lejano, ¿no? Me fui a la universidad a estudiar medicina en Badajoz, Y bueno, pues cada vez más alejado. También pensaba que era imposible conciliar a la fe y la ciencia. Me quedé sin madre, que murió de cáncer cuando yo tenía 15 años. O sea, me crié con mi hermana y con mi padre. Mi padre
pues no estaba bien, claro, se quedó viudo muy joven. Mi madre tenía 48 años cuando murió. Todas estas cosas marcan, ¿no? Marcan espiritualmente, tienes muchas crisis espirituales, muchas crisis de fe. Luego el trabajo te lleva a un punto en el que parece que no importe la espiritualidad, sino solo lo material, ¿no? Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Y por circunstancias personales, quedarte sin madre con 15 años te hace pensar mucho, ¿eh? Por dentro en la existencia de Dios y en la existencia de muchas cosas, ¿eh? Tienes 15 años, no entiendes nada y no sabes por qué te pasan esas cosas. No iba a misa desde que tenía 15 años y no por tampoco una razón muy especial ni nada, pero bueno, siempre he creído en Dios, pero a partir de esa edad pues dejé de ir a misa, lógicamente de confesarme, de comulgar. Cuando era pequeña, bueno, pues yo rezaba y realmente no se me cumplía nada de lo que pedía. Y yo creo que por eso dejé de rezar y de ir a misa. Dios, o sea, para mí, era el Dios que estaba en las alturas, al que tampoco se le podía pedir nada. O sea, ¿cómo le vas a pedir? ¿No? Que me podía castigar si yo hacía algo malo. Era, no sé, muy lejano. Mi matrimonio se rompe por una serie de circunstancias. Los años 80 eran muy complicados. Empezó a entrar aquí el boom en este barrio del tema, pues el tema de la droga, muy fuerte. Entonces ahí fue cuando mi hermano, pues cuando empiezas a sufrir en tu propia sangre, la verdad de lo que es el consumo, ¿no? Mi hermano Jesús fallece en el 92 de una mala sustancia que él, por desgracia en ese sentido, por mediación intravenosa se lo ponía. Pérdida de tu hermano, pérdida de tu matrimonio. Ya no hablo ya cuando ya en el año 1997, noviembre, mi madre se pone mala. Y el día 12 de noviembre mi madre fallece de un aneurisma cerebral. Eso fue ya el remate. Que ahí es más fuerte todavía, ahí es donde yo, del Señor, pues prácticamente hasta le dije de todo. Yo ahí dije, pero Dios mío, ¿cómo te la llevas? ¿Pero cómo eres tan malo? Renuncio a ti, le dije. Le dije de todo al Señor. Y después de terminar la residencia en Madrid, me fui a Sevilla, me trasladé en Sevilla. Ahí en Sevilla, cuando empecé Internet, ya me desarrollé totalmente como ateo. Sabía foros de religión y yo, por entretenerme, pero la verdad es que ya lo hacía, en fin, que tenía una gran afición a escribir cosas contra Dios, contra la Iglesia, y tenía una serie de seguidores, gente que le parecía muy bien lo que yo decía y tal. Pero bueno, como yo era médico y me creía científico, pues había, en gran medida, había mucho positivismo. Pensaba que Dios no era necesario y además que la Iglesia era perniciosa. Yo odiaba a Dios porque me la había quitado. Yo tenía 15 años y me deja sin madre. En un momento adolescente, un poco complicado, ¿eh? Esto lo digo ahora, pero cuando tenía 15 años era odio. No quería saber nada. Luego la vida te va llevando y llega un momento que es indiferencia. No es ni siquiera ser ateo o ser agnóstico ni cosas de estas, ¿eh? No, es indiferencia. Me da igual. Y al principio, cuando te empiezas a separar y empiezas a bajar por una pequeña pendiente, como que te estás alejando, estás haciendo cosas que sabes que no debes hacer, pero cruzas esa barrera, ¿no? Esa barrera de sé que está mal, pero lo voy a hacer, ¿no? Y cruzas esa barrera con cierto vértigo, pero una vez que has cruzado esa barrera, anchas Castilla, ya te da igual 8 que 80, Jana que su hermana. Entonces ya empiezas a caer en picado, precipicio, precipicio. Y al final, ¿qué prefieres? Que no exista Dios. O sea, yo me convencí a mí misma que Dios no existía. Cuando yo terminé la carrera, yo hice la carrera de Bellas Artes, y cuando terminé la carrera empecé a trabajar. Y ya no he parado de trabajar, creciendo en la empresa donde es una empresa a nivel nacional muy importante, y creciendo en esa empresa durante 28 años hasta alcanzar pues el puesto más alto, después del dueño, ¿no? Eso es un trabajo que intelectualmente cansa mucho, ¿no? Claro, se me estaba pasando la vida
y no hacía lo que me gustaba, lo que yo había estudiado, para lo que yo pensaba que valía, ¿no? Esto coincidió con una crisis personal profunda. Siempre he estado en búsqueda. Lo que no sabía era lo que buscaba, no tenía ni idea. Entonces, yo he estado con mi familia, con amigos, con mi trabajo, o sea, aparentemente una buena vida. Sin embargo, yo sentía un vacío en mi interior enorme, que no se llenaba con nada, realmente. Pues hace 10 años que formo parte de una compañía de teatro y hemos entablado pues amistad, somos como una pequeña familia, pero dentro de ese grupo, pues siempre pasa que hay alguien con el que intima más. Y en este caso, pues fue una amiga que vivía el cristianismo de una forma muy profunda y muy auténtica. Y un día me dijo, oye, yo voy a unas charlas de formación cristiana y a lo mejor a ti te apetecería venir. Bueno, y como yo soy una persona pues muy curiosa, que me gusta mucho aprender cosas nuevas, saber, dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué daño me va a hacer ir a unas charlas de formación cristiana? Mi padre pues era muy creyente y él pues me decía, pues yo es que tengo muchísima fe y yo sé que después de esta vida viene la otra. Y decía, pero papá, es que no lo sabes. Y me decía, a mí lo único que me preocupa es lo malito que me tengo que poner para morirme, pero lo que me espera después lo tengo muy claro. Y tú, pues, deberías pensar lo mismo. Y decía, papá, es que no me convences nada. Pero ¿no ves que tienes muchas inquietudes, que estás siempre dándole vueltas al asunto? Eso es porque estás buscando, y si buscas, al final lo encontrarás. Y me decía, mira, yo llevo muchos años pidiendo por la buena muerte. Y 15 días antes de morir, quiero recibir un aviso para estar preparado. Y decía, pero papá, por favor, o sea, ¿qué esperas? ¿Que se te aparezca la Virgen? ¿Que te llegue un telegrama celestial? Dijo, papá, es que de verdad, que me entra la risa floja. Y él me decía, llevo muchos años pidiéndole y yo sé que el Señor y la Virgen me lo van a conceder. Total, que yo decía, madre mía, pobrecillo, cuando vea que se muere no le aviso a nadie, ni 15 días ni nada, digo, qué faena, o sea, yo misma me daba muchísima pena a mi padre. Con relativa frecuencia yo pensaba, soy un tío con una suerte rarísima, porque lo tengo todo. O sea, a ver, o sea, soy un tío al que mucha gente puede envidiar perfectamente, porque, bueno, pues profesionalmente me va muy bien, familiarmente me va muy bien, todo me va muy bien, pero había ocasiones en las cuales, pues no sabía por qué, pero no me, bueno, o sí sabía por qué, ¿no? Por determinados acontecimientos, pues no me encontraba nada bien, ¿no? Y pensaba que tenía una suerte rara, ¿no? Que siempre me faltaba algo, que siempre echaba de menos algo, que siempre, cada vez que conseguía un logro, pues había otra cosa que se me escapaba, ¿no? Fui recuperándome poco a poco de todo lo vivido, aunque no estaba para nada por la labor de dar gracias ni a la Iglesia ni a Dios, inclusivamente. Es decir, que estaba totalmente agnóstico, es decir, ateo. Esto es un ovillo de lana, ¿no? Y empiezas a tirar de un hilo y ese hilo te va quitando el ovillo y van saliendo todas las cosas que llevas dentro. ¿Dónde voy? Se me está pasando la vida y no he hecho nada. ¿Y dónde, qué soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No? O sea, todo coincidió. Una de las veces, cuando fuimos a la charla, nos dijeron, hoy, en lugar de una charla, vamos a ver un vídeo, una película. Y era una película de San José María. Entonces ahí la gente le preguntaba cosas, él contestaba. Y uno de los chicos jóvenes que estaba en la tertulia le preguntó, ¿qué es lo que nos diferencia a los cristianos del resto de la gente? Entonces, San José María dijo, todos los cristianos tenemos que ser como farolillos encendidos, porque hay cristianos que son farolillos pero están apagados. Yo salí impactada totalmente, con un come-come por dentro que no podría explicar. Es una sensación incómoda, una inquietud, un malestar al mismo tiempo, no sabía ni qué cara poner, ni qué decir, ni... Vamos, debí de poner una cara muy rara porque la amiga que me acompañó me dice, oye, ¿estás bien?
Y claro, yo le dije, sí, 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 estoy bien. Pero claro, se me debió de notar que no estaba muy bien. Y me dice, oye, ¿de verdad estás bien? ¿No te ha gustado? Digo, mira, ahora mismo estoy cabreada. Entonces, en una de esas siestas, tengo una pesadilla horrorosa, no como una pesadilla normal, sino como si fuese una vivencia. Pero claro, tiene que ser un sueño, ¿qué otra cosa va a ser? Que mi padre se moría. Y entonces, yo no me podía despertar, una sensación horrible, quería despertarme, mi padre se moría. Y entonces consigo despertarme, taquicardia, sudores, totalmente impactada, y entonces me levanto, me voy hacia el cuarto de mis padres, que estaban allí, abro la puerta y digo, papá, acabo de soñar que te morías, pero claramente. Me encuentro a mi marido antes por el pasillo, digo, Ángel, acabo de soñar que mi padre se moría. Es que ha sido clarísimo, Ángel, es que se muere. En total, que me dice mi padre, no será el mensaje que estoy esperando. Y efectivamente se murió. No tenía nada, se le rompió la aorta. No sabíamos que tenía la aorta dilatadísima como para que se le rompiese, ¿no? No sé si fueron 15 días o no, es que no se me ocurrió ponerme a pensar. Hasta el 2001 empecé a trabajar de seguridad y las necesidades, las carencias, porque había efectivamente, como bien he contado, pues unas debilidades, que eran las sustancias, pues ahí te conlleva a hacer delito. La justicia actuó en consecuencia, con mi trabajo, con mi pareja, con mi casa, con todo, lo perdí. Por mi entrada en prisión. Yo me quedo sin nada. Yo me quería ya no morir. Yo más todavía quería morir. Entonces dije, pues lo dejo todo. Y lo dejé todo. Y dije, pues voy a emprender un proyecto que es lo que yo quiero hacer, para lo que yo he estudiado y lo que creo que puede ayudarme a mí y ayudar a los demás. Pero era difícil. O sea, en plena crisis personal, con una familia que no entiende que tú dejes un puesto de trabajo importante, con un sueldo importante, y digas, a la que me voy. Y lo dejo todo y claro, pues la familia tiene miedo, tiene dudas. Pasó el tiempo y yo seguía con ese come-come, con esa inquietud dentro, con ese malestar incluso, porque es malestar. Es decir, yo ya no estoy como estaba antes, desde el momento que yo he escuchado esas palabras de San José María, no es lo mismo. O sea, yo ya no soy igual. Yo ya me estoy preguntando por qué estoy apagada, si para mí no lo estaba. Él pedía el mensaje, ¿no? Él pedía esa señal. Y encima tuvo una buena muerte, ¿no? Como él quiso, porque estuvo sedado todo el tiempo, le trataron súper bien hasta que falleció. Y aquello para mí, pues fue un punto de inflexión. O sea, yo, que era la que más me reía, era la que recibía el mensaje, ¿no? Entonces digo, pues esto va a ser verdad. Pero yo tenía un pesar horrible, tenía una depresión horrible. Claro, yo tenía que trabajar, tenía que seguir trabajando. Acababa de empezar mi primer trabajo, ¿no? Ya no me quedaba paro. Y entonces, pues yo intentaba dar las clases, pero veía que en plena clase me tenía que salir corriendo para llorar porque no podía estar delante de los alumnos. Y me acuerdo que un día estaba aquí en el baño y me encerré y empecé, estaba sola en casa y empecé a decir, por favor, Señor, pero gritando, yo no, espero que no me lloran los vecinos, por favor, Señor, ayúdame, necesito que me cures esta pena, necesito poder seguir adelante, pero que no puedo, había pasado un año de la muerte de mi padre, yo seguía igual. Seguí yendo a las charlas hasta que una de las veces me dijo, oye, voy a hacer unos ejercicios espirituales, ¿por qué no vienes? Y yo, claro, como estaba tan inquieta, ella me dijo, bueno, pues a lo mejor allí encuentras paz. Y yo dije, pues mira, me va a venir de maravilla, me voy. En 2004 a mi padre le diagnostican una enfermedad ya de cierta importancia, una mielodisplasia, una enfermedad de la sangre. Entonces, pues fue una noticia malísima. Para mí, mi padre era una roca fuerte en mi vida. Y bueno, pues con ese diagnóstico yo sabía que el promedio de vida eran 2 años. Y entonces mi hija vino un día a casa
con una estampita de San José María Escriba de Balaguer, que es la oración del trabajo. Claro, yo estaba entonces sin trabajo, estaba en el paro. Mi hija pues tenía 8 años, no entendía nada. Veía discusiones, veía malas caras, veía cosas que no tenía que ver. Y me trajo la oración y me dijo, rézale a San José María que te ayudará. Y oye, no me preguntes por qué, pero empecé esa misma noche a hacerlo. Salgo de prisión en el 2013, te dan un cierto tiempo de descarcelación y posterior, pues bueno, lo que tenía acumulado de lo trabajado, que me dieron una prórroga. Eso se acaba, entonces yo me quedo en la calle. Ahí sí estaba bastante tocado en el sentido de soledad, de carencia de hogar. Era el día de mi cumpleaños y me apeteció ir a misa, no sabía por qué. Y bueno, y fui, y tan normal. Y luego, pues a los 2 días, pues me volvió a apetecer ir a misa y digo, pues esto qué raro es, ¿no? Porque yo no suelo ir. Y bueno, pues empecé un jueves, un martes, un domingo, y bueno, pues en 2 meses pues me vi yendo todos los días a misa y yo estaba la verdad muy sorprendida, no se lo había contado a nadie, no se lo dije a nadie. Luego durante esos 2 meses pues me apeteció empezar a leer la Biblia, en mi casa nunca se ha rezado el rosario y me apetecía rezar el rosario, yo no sabía rezar el rosario, de hecho lo tuve que mirar en YouTube. Y bueno, y en 2 meses yo me vi pues yendo todos los días a misa, rezando el rosario, leyendo la Biblia y bueno, pues muy sorprendida, no se lo había contado absolutamente a nadie, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni nada, y bueno, pensé que algo raro me estaba pasando y que claro, tenía que hablar con alguien porque esto no era normal. Me llamó una señora que yo no conocía de nada y me dice que por favor si la puedo atender para un asunto de inversiones y tal, que su asesor no le está haciendo caso, porque trabajaba de comercial. Tan pesada se puso la señora llamándome mil veces que digo, bueno, voy, ¿dónde quedamos? Dice, pues mira, yo es que toco el órgano en una iglesia que está en tal sitio, podemos quedar en misa de 12 y luego hablamos. Y entonces como la señora esta tocaba el órgano y el órgano estaba justo al lado del altar, en el primer banco, pues allá que me fui yo y me senté en el primer banco. Y allí es cuando ¡fas! Cambió todo, pero todo. Es que fue impresionante. Allí me di cuenta de que soy hija de Dios. Y eso fue como una explosión. Mi padre solía venir para revisiones. Las revisiones se las solíamos poner el lunes por comodidad, como yo trabajaba en el hospital donde lo revisaban, pues. Y entonces venía en domingo. Él venía en domingo y claro, quería ir a misa. Luego poco a poco pues nos fue preocupando, ¿no? Porque empezamos a pensar, este hombre un día se pone malo en misa. Entonces empezamos a ir por si acaso. Nos sentábamos en la iglesia y esperábamos a que terminara la misa. Bueno, en fin. A los 7 días de estar rezando todas las noches la oración del trabajo, además la rezaba con fe, que no tenía nada de fe, pero la rezaba con fe porque, pues no lo sé, porque algo me tenía que agarrar, ¿no? Pues me llamó un sacerdote porque en el colegio donde estudió mi hijo mayor, yo había ido a ofrecer el proyecto de educación a través del arte que quería emprender en un pequeño espacio, ¿no? Y este sacerdote estaba de capellán en ese colegio. Bueno, pues a partir de ese momento se empezaron a abrir todas las puertas. Estando en la calle, justamente al lado de la iglesia donde estaba durmiendo, la residencia de Nazaret es el edificio que estaba enfrente, que se lo donaron a la iglesia, y ahí la iglesia lo que hizo era un comedor social, posterior hizo las plantas posteriores de arriba para la gente sin hogar. Habló la hermana Sara en ese momento conmigo y bueno, pues dando el perfil de la persona que efectivamente no tenía ingresos, estaba en situación de calle. En ese momento yo estaba con medicación, de hecho lo sabían ellos, yo se lo dije a ellos. Yo no estaba consumiendo, de hecho esas analíticas que dieron negativo, están dando negativo todavía hoy en día. Cuando ellos te recogen, cuando ellos ya te dan el calor, cuando después de pasar tantas experiencias o pruebas, digamos, las vas superando,
al no trabajar en esos momentos, pues yo, mi labor era intentar ayudar y hacía todo lo que podía por los demás. Yo conocía a un chico argentino, a Eduardo, y bueno, yo con él sabía que era religioso, pero nunca jamás había hablado de cosas religiosas ni nada. Pero como sabía que él sí que era una persona religiosa, dije, bueno, pues le voy a consultar a ver qué le parece a él. Y le dije, bueno, pues tú ya sabes que yo no iba a misa, ni rezaba, ni nada, y bueno, no sé lo que me ha pasado. Y bueno, pues él se rió y dijo, pues bendito sea Dios, pues porque resulta que él había estado, en el tiempo que no habíamos hablado, pues había estado ofreciendo misas por mí, rezando para mi conversión. Llega la homilía y empieza a hablar este sacerdote de una manera tal, no me digas qué pasó, que yo me quedé totalmente impactada. Y entonces empecé a ver que se me pasaba como la pena, que empezaba a tener esperanza, que me estaba hablando de la otra vida, que me decía que, bueno, es como si me hablase a mí, que esto es un cambio de casa, que somos eternos, que estamos aquí de paso, que vas a estar con tus seres queridos, que vas a conocer a Jesús. Entonces me quedé tan alucinada que cuando terminó la misa, vino la señora esta, hola Teresa África, y yo la oía como en off. Y yo todavía seguía intentando asimilar todo lo que había escuchado, no me había movido del primer banco, ahí seguía petrificada y la otra contándome, es que tengo un problema gordísimo, es que tirar y tirar, tirar y tirar. Y yo decía, ¿qué dice esta señora, por favor? Que me deje en paz. O sea, salí de allí totalmente cambiada. Es que no sé cómo explicarlo. A ver, como si estuviéramos en una habitación, o sea, yo estoy en una habitación y tengo focos, tengo luces, veo muy bien, o sea, súper iluminada, ¿no? Y de pronto me doy cuenta de que hay unas cortinas, las descorro y entra la luz del sol y lo inunda todo. Al cabo de los meses me empezó a pasar una cosa un poco rara, que empecé a oír lo que decía el cura. Oye, pues la verdad es que cualquiera lo diría, pero estas cosas que dice el Evangelio son interesantes porque son, no sé, como que se pueden aplicar, ¿no? Algunas de estas cosas son como consejos para mí, ¿no? Y de hecho, yo en misa solía entrar angustiado por el estado de mi padre y curiosamente, pues salía como consolado. Un buen día, después de un año y ya con el proyecto recién levantado, todo yendo bien, mucho mejor en todos los aspectos, este sacerdote me preguntó y me dijo, ¿qué? ¿Cómo estás ahora, no? ¿Cómo? Y le dije, pues hombre, yo pienso que San José María ha hecho un milagro. Mi mundo interior cambió, mi vida interior cambió. Yo he vuelto a nacer. Estando sentado en la cama, en la habitación, pues algo desde el campanario de la iglesia, no sé, fue una sensación espectacular. Algo me decía dentro de mí, Ángel, tienes que hacer lo que estaba haciendo. Si es que la voz me decía, Ángel, tú es, lo tuyo es hacer el bien. Es decir, es como decir, estás haciendo el bien. Es que era día tras día. En llegar, por ejemplo, abajo, en las horas del comedor, y con mi trabajo y mi esfuerzo, pues ayudar a limpiar. Enseñaba a los nuevos, a las personas que entraban nueva, posterior, me quedé con el control de... Estaba todo impecable, manteles, servilletas, todo estaba supervisado por mí. Me sanó. Eso te sana. Habían pasado 4 años, desde el diagnóstico de mi padre y desde que empezamos a ir a misa con él, unos 4 años. Y entonces ya pues decidí que aquello tenía que había que ponerle fin, que hay que ser coherente, o sea, vamos a ver. Que ya vale. Entonces decidí que tenía que volver a... que tenía que confesarme y volver a comulgar y volver a, pues eso, a practicar como un cristiano. ¿Por qué empezar a rezar a San José María? Me cambia interiormente. Porque cambió mi vida, pero me cambió interiormente, que eso es lo difícil. Cuando una persona está indiferente, que empiece a sentir curiosidad, inquietud, por conocer, empieza a ir a misa. Es curioso, ¿eh? Yo no había ido a misa, yo sé, desde hace un montón de años, pero empecé a ir a misa de una forma convencida y me empecé a preguntar qué era la misa. Y ahora soy feliz, claro, ahora soy feliz con mayúsculas. Ese vacío, bueno,
se llenó absolutamente, porque eso era lo que faltaba realmente. O sea, es que Dios es el único que puede llenar una parte del alma donde ninguna persona humana puede llegar. Yo ya estaba totalmente en otro mundo.